Corazones, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dando la Lana. Yo soy Albert y me podéis encontrar en mis redes sociales, que son Ravelry y Instagram, como Cor de Candel. Decir que esto es un podcast de lana y tejido y que, como podéis comprobar, no estoy en mi casa. Estoy en Barcelona, esta vez estoy en casa de mi chico y de mi pareja. Y no tengo una pared tan maravillosa, pero bueno, sí que tengo un sofá y tengo mi querido florero, ¿vale? Si me veis que miro muy hacia abajo es porque tengo la cámara aquí y el ordenador aquí. Y me voy despistando a mí mismo. Vale, lo dicho, ¿qué pasa con este episodio? Este episodio lo he querido titular como Verano Tejer y creo que se llama Kewe. ¿Se pronunciará así? Belén de tejer en inglés. Pronúnciate, ¿cómo se pronuncia esta palabreja? ¿Vale? Pero lo he querido dedicar a Verano, Tejer y Kewe, porque en realidad desde que abrieron las puertas del desconfinamiento, yo no es que haya sido un ser social 100% y me haya saltado todas las normas habidas y por haber, obviamente siempre con mascarilla, excepto cuando estás en tu casa, el resto, al ser de riesgo, lo tengo bastante claro. Pero sí que, por ejemplo, he tenido bastantes haberes sociales con amigos muy íntimos y tal. Entonces, con el calor que está haciendo, con el poco tiempo que estoy teniendo y que todos los proyectos se me están haciendo eternos, estoy tejiendo la mar de poco, sinceramente. Entonces, he querido poner este título para referencia al verano. En realidad, el veranito, tejer lana y tal, pues un poco más festivo. Y hoy la idea de este episodio es que os quería enseñar las fibras que me han podido llegar durante estos últimos meses y sobre todo comentar la lista del kewe, ¿vale? Que es como la lista de... ¿Qué es el kewe? ¿Vale? Kewe. Es como... Me siento un poco Paquita Salas diciendo kewe, es como el hashtag, ¿no? Pues lo mismo, el kewe. ¿Qué es esto? Si vosotras tenéis, y vosotros tenéis Ravelry, cosa que yo creo que sí, que tendréis Ravelry, vosotros podéis hacer una lista de futuros proyectos o de deseos que queréis, de proyectos que deseáis hacer a continuación. Es como una lista de deseos. ¿Vale? En plan de... El siguiente va a ser este. El siguiente va a ser este. Pues yo quería hablaros un poco de la lista que yo tengo hecha y de los proyectos más a corto y medio plazo que tengo planteados ya de cara a la nueva temporada otoño-invierno. ¿Vale? Y también os quería hablar de un proyecto que tengo medio en curso, medio acabado. Y también os quería hablar un poco de mi reto TG3 palabras, que luego os informaré. ¿De acuerdo? Así que bienvenidos a Dando la Lana. Pues para empezar os quería enseñar dos pequeños regalos que he recibido durante estas últimas semanas. Y el primero será el sorteo que hicieron los chicos de Robledal hace... no me acuerdo cuánto hace en realidad. Pero se sorteó esta maravillosa bolsa de proyectos que es como un baúl de los recuerdos porque es gigantesca. ¿Vale? Pero... me encantó, ¿vale? Está hecha a mano y es de la casa Sandbags, ¿vale? Aquí tengo Sandbags, ¿vale? El Instagram que tienen es @sand.bags y el modelo, aquí tenéis Sandbags. Y el modelo de la bolsa, que está súper chachi, es el modelo Robledal. Por los chicos de Robledal, ¿vale? Tiene una pedazo de cremallera gigante, tiene también un bolsillo interno muy grande y además está handmade, esta etiquetita
de aquí que no creo que veáis, porque hay mucha luz. Aquí, ahora sé. ¿Qué pone? Handmade, Limited Edition. Pero bueno, está muy bien, la verdad. Se agradece esta pedazo y esta maravillosa bolsa. ¿Y qué venía además con la bolsa de proyectos? Pues venían dos madejas, que son estas dos maravillas. Las dos son de los ciclos del Robledal de la Santa, ¿vale? Ya empiezo con el vale. Este es el color, si no me acuerdo mal, Galaxia, exacto. Y es 50 Tencel, 50 lana merina. El color es súper chachi. En la pantalla parece que se vea un poco más gris de lo que es, pero en realidad es como un gris tirando a malva o algo muy suavecito, ¿vale? El Tencel en realidad no sé lo que es, pero tengo entendido de que es una fibra nueva y que se está poniendo muy de moda. La madeja es de 100 gramos y son 333 metros. Y la otra madeja, que es esta, también es de Robledal, obviamente. El nombre del color es Winter Rose y es la Mateixa. Es la misma gama, es decir, que es 50 Tencel, 50 Merino y son 333 metros. Es chulo de los speckles. Un momento, porque es que la camisa esta. Lo de los speckles están súper chulos. Ahora se ven. Y en realidad está muy bien. El metraje me parece muy extraño, en realidad, que tengan 333 metros. O sea, yo estoy acostumbrado al 366, al 400 o al 420, pero el 333 me ha dejado un poco descolocado, todo se ha dicho. Pero se agradecen estos dos regalitos, regalazos, se agradecen muchísimo, la verdad. Los colores son súper chulos. El Winter Rose me encanta. Yo soy fan, 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 fan de los Speckles. Así que se agradece muchísimo. Gracias a los dos. Y del segundo regalito que os quería hablar es de esta maravilla, que en realidad tengo dos. Lo que pasa es que como he tenido que bajar a Barcelona solo he podido traerme una, pero tengo dos madejas en mi poder de esta maravilla de Little Sheep Yarns, que es la nueva casa que ha sacado La Danza de mis Manos. Y este color es el color hielo. Yo en realidad no sabía qué colores me iban a enviar. Y cuando vi el resultado fue súper chulo, porque hice el unboxing en mi casa, yo todo emocionado. Y cuando vi el color dije, pero si es Frozen. Y se lo dije, digo, pues tío, me parece que es Frozen total. Pero además, con los speckles que tiene una forma de speckles azules. ¿Te pones o no te pones? No quiere. Me enfoca a mí. Ahora. Ahora. No quiere. Va, no quiere. Ahora. ¿Vale? Los speckles y la zona de más sólida, de color más sólido, que además va variando. Aquí se vuelve más oscura. Aquí. Aquí es más oscura, aquí es más clarita. Está súper, súper chula. Y la calidad, que me he quedado estupendo, es 100% baby alpaca, son 400 metros, 100 gramos. Perfecto. Le han echado algún perfume, porque huele un poquito. Así que guay. Y este es. Me las ha dado para testearlas, para probarlas, para ver qué resultado tienen. Así que de momento os las presento. Y no les he podido asignar ningún proyecto, ningún patrón todavía, no lo he pensado, no me ha dado tiempo. Pero la idea es hacer algo. Con dos madejas a 400 metros ya se puede hacer algo chachi. Y además con tanta variación de color quedarán unas aguas espectaculares, así que algún chal seguramente caiga.
Qué raro, Alberto haciendo chales. Pues estos dos han sido los regalitos que me han podido caer en mi poder, así que he podido agrandar un poco más el stash y ahora veréis que yo he seguido agrandándolo por mi cuenta. Y ahora voy a hablaros de el kewe. Pues muy bien, ahora pasaremos a hablar de lo que es el kewe, ¿vale? Como ya os he dicho antes, es una de las opciones que podemos encontrar en la página de Ravelry. No hace falta explicar qué es Ravelry, creo que ya lo conocemos bastante todos y todas. Y yo es una herramienta que en realidad te utilizo bastante poco, pero siempre la utilizo como referencia, o sea, no la tengo como referencia exacta y absoluta, ¿de acuerdo? Pero sí que la tengo como, ay, esto me gusta y sé que próximamente lo querré hacer, o lo cojo como referencia para guardar favoritos dentro de los favoritos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo por ejemplo sí que utilizo mucho la opción de guardar en favoritos y lo tengo todo bastante planificado por carpetas según qué tipo de proyecto sea, pero como hay tantos favoritos ya dentro de la lista, lo he como planificado para que el kewe sea una lista de favoritos dentro de los favoritos. Y además lo puedes poner en orden, tú puedes decir, pues ahora este puede estar en primer lugar, este en tercero, este en quinto. No sé si hay máximo, pero creo que no. Igualmente, yo más de 10 proyectos dentro de esa lista no la veo muy, muy útil, sinceramente. Con lo cual, os voy a hablar de los dos primeros puestos de mi lista. Y estos son dos proyectos que tengo planeados para hacer de cara a Navidad. A Navidad. Julio. Navidad. Bueno, sí, pero es que yo tejo muy lento y el tiempo pasa bastante rápido, ¿vale? Con lo cual, el número uno, el proyecto número uno, es el chal Pumarada de Belén de Tejer en Inglés. Os dejaré alguna foto por aquí. La idea es que sea un chal de una sola madeja, que se pueda tejer con una sola madeja y que sea lo más monocromo posible. Que si hace alguna agua porque está teñido a mano, pues también es bienvenido, pero descarto las opciones de speckles y de todo, de gran variación de color. Este chal, que casi todo el mundo ya ha hecho, excepto yo, porque ha habido hasta un cal y yo no me he apuntado porque estaba con el reto, estaba con los cuellos, estaba con todo y no me ha dado tiempo de hacerlo, haré mi propio cal del chal Pumarada. Pero ha tenido muchísimo éxito, así que Belén, muchísimas felicidades por este gran patrón. Yo lo empezaré a hacer en cuanto pueda. Yo creo que estará a partir de septiembre. Imagínate, ¿vale? ¿Qué opciones hay? Porque este chal va a ir esta vez sí. Como os va a ser un regalo de Navidad, ya está planificado. Yo ya sabéis que durante este confinamiento ya he explicado bastante que si hago un regalo, lo planifico bastante. Elijo los colores, elijo tal, no sé qué. Pues el Pumarada lo voy a hacer para mi querida madre. Y el color que yo he pensado es este, de la casa Seven O'Check. Está al revés, ¿vale? De la casa Seven O'Check, que es una casa polaca. El color es el color Cabernet, ¿vale? Y es de la gama So Soft Singles. Es decir, que es 100% Merino Superwash y tiene 366 metros esta madeja. Es a una sola hebra torsionada. No sé. No quiere. Hola. Bueno, es una sola hebra torsionada. ¿Vale? Es como una mechita. Y el problema que me he dado cuenta, y es que yo escogí esta madeja por el color, porque creo que le va muchísimo a mi madre, porque es una mujer muy potente y esto siempre normalmente ya va con colores bastante cálidos.
Y este, pues, es, aunque sea bastante oscuro, es un color cálido porque es rojizo. Problema que hay, que el chal necesita entre 400 y 460 metros de lana. Y este son solo 366. Así que tendré que investigar si finalmente podré usar esta madeja o la tendré que cambiar por el metraje. ¿Qué otra madeja puedo usar? También tenemos otra opción, que es la última adquisición que hice en mis kits, que es esta maravilla de Feliz y Punto de Justina, ¿vale? Son las Es la primera madeja que compro de Justina, tenía muchísimas ganas de probarla y obviamente es la de merino seda, 60% merino, 40% seda y el color es el green patina, ¿vale? En realidad compré dos madejas, pero como estoy en Barcelona solamente he podido coger una. Pero es un color, no tiene nada que ver con el rojo, ¿vale? Ya lo sé. Pero está súper estupendo. Estas son 420 metros, si no me acuerdo. 425. Con lo cual, yo creo que de sobras. De sobras podría hacer el Pumarada con este. Así que creo que será una buena opción si no lo puedo hacer con la otra. El puesto número 2 dentro de la lista del Kewe. Momentito. Un poco de café. El puesto número 2 del Kewe es un chal que también es de una sola madeja en fingering. Y es el Storm de Joji Locatelli. ¿Vale? El Storm de Joji Locatelli precisa y necesita entre 384 metros y 402 metros de lana. ¿Vale? Musiquita. Lo que tiene el verano. Y este chal, por cierto, va a ser tejido o con el objetivo de regalárselo a mi hermana. Y mi hermana, yo creo que es la persona con más prendas tejidas por mí, aparte de yo. O sea, primero estoy yo y luego está mi hermana. Mi madre no cuenta porque puede coger lo que quiera, tanto lo de mi hermana como lo mío. Así que en realidad es mi madre, la número uno. Total, que pensando en mi hermana, el color que he decidido usar para ella es esta madeja de Stash, ¿vale? Que sí que va cambiando de color, pero es todo bastante dentro de la misma gama. La casa es, a ver si se enfocar, es Chasing Rabbit Fiber and Co. Y el color se llama Paper Lantern. Es una 4-ply fingering deluxe, es decir, que una 4-ply, ¿vale? Y tiene 85% de superwash merino y un 15% nylon. Y son 400 metros también, así que va. Este sí que va perfecto para el Storm. A ver, aquí, no sé, da igual. Este sí que va perfecto para el Storm. Y creo que los colores son bastante adecuados para mi hermana. Sí que engañé un poco a mi madre y dije, este color, ¿qué tal? ¿Qué te parece para la tata y tal? Dice, sí, este color sí. Además, ella me parece que en lila no tiene nada. Pero es un color muy juvenil. A ella le gusta mucho. Normalmente al trabajar en oficina siempre va muy oscura, desgraciadamente. Y yo creo que este le va a ir estupendamente bien. Si no, igualmente tengo otra opción. Que creo que el juego está. A mí me gusta el juego. Y es utilizar este también. ¿Vale? Es decir, puedo usar este y hacerlo totalmente diferente al de mi madre. O directamente puedo usar la misma lana con el mismo color, pero con un diferente patrón y ver cómo se comporta. Para mí a nivel de probar a ver cómo funciona la fibra de Feliz y Punto, pues por ejemplo puede ser súper chulo porque precisamente el Storm de Joji Locatelli lo que tiene son unos puntos vainilla, tres franjas de puntos vainilla si no me acuerdo mal,
Y yo no he hecho nunca punto vainilla. Hago todo el día brioche, pero no hago punto vainilla. A ver cómo se comporta la seda, por ejemplo. Que yo creo que quedaría estupendamente bien. Además, este se ve. Y además, la gracia es que madre e hija irían con el mismo color, pero con un patrón diferente. Así que yo creo que esta. Me lo tengo que pensar, ¿eh? Porque en realidad ha sido una idea de última hora, de esta misma semana, porque en realidad llevaba bastante tiempo pensando que utilizaría este, pero al haber adquirido la de Felicipunto, pues creo que podría ser una gran opción del mismo color, pero con diferente patrón. Más cositas que hay en el Kewe. Yo me sigue saliendo, me sigue, no sé, en fin. Si no se dice Kewe, lo siento, porque a lo mejor tiene otra pronunciación. El siguiente, el punto número 3, es el chal confeti. El chal confeti de los chicos de Merino. Bueno, del chico y la chica de Merino Feroz, ¿vale? De Marta y Miguel. El chal confeti está pensado para gastar 840 metros de lana fingering. Y ellos utilizaron, porque el proyecto lo merecía. Este ya la enseñé ya, ¿vale? Es el Pride de los chicos de Robledal. Que yo solamente tengo una madeja del Pride en total. Y les escribí hace unos meses preguntándoles si ellos podrían hacerme una madeja más de Pride. Lo que pasa es que me dijeron que sí, pero que aún tardarían un poco y que ya me avisarían. Y no me han avisado todavía. Les volveré a escribir, porque creo que merece la pena volverles a escribir. No sé si harán ya la misma base, porque es de Superwash Blue Faced Leicester, y no sé si ahora la hacen con merino o con algún otro tipo de torsión, no lo sé, ¿vale? Yo la compré esto en una pop-up se llama, sí, en una pop-up que hicieron aquí en Barcelona, en Miss Kids, y me gustó, pero solo compré una. Así que si quiero hacer el chal confeti, que en realidad había pensado de hacer algún tipo cal y que pudiera unirlos, pero de momento voy a tirar hacia adelante con los chales necesarios para Navidad y hacer los regalos. Así que cuando acabe, lo más seguro es que me ponga con el confeti, a menos que haya alguna otra cosa por ahí que me guste y me sorprenda. Entonces se cuele en la lista. Otra opción que hay, si no tengo dos del Pride, hoy va de primeras y segundas opciones, es esta, que es un poco más colorida, o más, no es color, bueno, sí que es colorida, pero es como más saturada, ¿vale? Que es una malabrigo, que en realidad tengo dos y por eso la puedo usar, es una Sox que es de 400 metros, Speckled, ¿vale? Y se llama, es el color 670, que se llama Atomic. Atomic. Tiene Speckled de todos los colores que quieras. Todos. Todo es como una especie de bejunje. ¿Vale? Y a mí la verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho. Creo si quieres hacer texturas, va a ser muy complicado. O sea, no es un color fácil para hacer texturas, creo. Porque hay tanto color que difuminaría bastante el tema del proyecto. Así que esta sería la segunda opción si no consigo las lanas de los chicos, de las chicos del Robledal, del Pride, el Atomic de Malabrigo. Vale, exacto. Los siguientes puestos no os he traído las lanas porque en realidad no las tengo ni decididas ni miradas, pero creo que merece la pena comentar algunos de los proyectos. El siguiente, que me parece que es el cuarto, el número 4, es el Chal Miró. El Chal Miró de. ¡Ay, se me ha olvidado! Se me ha olvidado el nombre. No lo tengo apuntado. No me acuerdo.
Es que no quiero. Tengo el móvil aquí, no quiero mirarlo, no quiero mirarlo, ¿eh? En fin, el Chalmiro que todo el mundo sabe de quién es. Y sabe. Lo voy a mirar. Lo siento. A ver. Me muero. Yo por los nombres soy muy malo. Yo cuando digo que soy malo es porque es verdad. ¿Y ahora cómo lo busco? Así. Mejor me voy a Ravelry directamente. Gracias. De Julie. ¿Y a mí por qué no se me ocurría de Julie Needs? ¿Vale? In Paris. La característica de este chal es que tiene cuatro colores y los colores que están hechos en el ejemplo son cuatro colores que ella misma le pidió a Greta and the Fibers para hacer el chal Miró, que son los cuatro colores que en realidad utiliza Miró muy mucho, ¿vale? Que utilizaba muchísimo Miró en sus cuadros. Yo no tengo ninguno de esos cuatro porque eran rojo, azul, amarillo y rojo, azul, amarillo y negro. Yo no tengo ninguno de esos colores. Hay un pack específico para poder hacer ese mismo proyecto con esos mismos colores que hizo Julie, pero en realidad los metrajes que hay, los metrajes que necesita, también son bastante bueno, extraños no, pero no utiliza las madejas al 100%. Y a mí esto me tira un poco para atrás. Por ejemplo, del color A solo necesita 240 metros, del color B 340, del color C 320 y del color D 220. Es decir, que lo máximo que gastaría sería el color B con 340 metros. Es decir, que no gastas la madeja entera, pero tendría que ser una de estas singles de 360, porque si utilizas una de 400 te queda demasiado resto, y a mí lo de los restos tampoco me hace mucha ilusión. Opción para poder hacer el chal miró, en mi caso, yo hablo de mi caso, intentar utilizar restos grandes. Por ejemplo, recuerdo utilizar el Killing It de Love Bug Giants, por ejemplo, que utilicé para el último chal que hice de Stephen West. Pues me sobraron, no sé cuántos metros me sobraron, pero un montón. Más de 200. Pues ese, por ejemplo, podría ser un color para poder utilizar en este chal. Intentar utilizar cuatro restos que tengan bastante sobrante, bastante metraje de sobrado, y utilizarlo para eso. Y no intentar comprar madejas nuevas, por ejemplo, o no intentar gastar madejas que crees que puedes utilizar para otras cosas, teniendo en cuenta de que en este caso no se utilizan para no se utilizan el 100% de la madeja, o casi el 100% de la madeja. Por ejemplo, del último color, del color D, son 220 metros, es un poco más de la mitad. Para mí es un poquito poco, pero bueno, que no es grave ni es malo. O sea, comprar hay que comprar y gastar hay que gastar, obviamente. Pero yo, es para mí una reflexión que he hecho con el Miro, que tengo muchas ganas de hacerlo. No sé si comprarme directamente el kit, también hay que decirlo, porque el kit de los colores de Miro me gustaron. O sea, cuando vi el ejemplo que tejió Julie con los colores principales, a mí me gustó muchísimo. Yo lo he podido tocar, lo toqué en el último Barcelona Knit Festival y me gustó muchísimo. Los colores, los contrastes, además, lo veías y decías, vale, esto es Miró sí o sí. Así que está muy bien conseguido, está muy bien conseguido. El siguiente número, que ya es el 6, me parece, es un half pea shawl, es un medio pea, que es de una pequeña colección que hicieron unas diseñadoras de Estados Unidos, si no me acuerdo mal, para celebrar el 100 aniversario de este tipo de chales, que es el Wool Wings Half Circle, ¿vale? Que significa
el chal de las alas de gaviota. La mitad, ¿vale? El círculo, mitad, no sé hablar hoy. La media circunferencia, pero con dibujos de alas de gaviota. Necesita, según el patrón, entre 640 y otros 823 metros. Y pone que se hace en fingering, pero en realidad yo estoy pensando de hacerlo en lace. Problema de hacerlo en lace, que tardaría la vida. Tardaría la vida y es bastante. Hombre, no se ve un patrón bueno, no se ve muy difícil, pero sí que se ve en plan grande. Y claro, 823 metros en fingering. O sea, en fingering, en lace. Es bastante trabajo. Además, tiene sus lazadas y tal, tiene sus hoyuelos, con lo cual el lace pues le pega mucho a este tipo de patrón. Pero me estoy pensando en hacerlo en lace porque además tengo las madejas, tengo una madeja de Tanana que tengo muchas ganas de hacer, que también es el color fishbowl que compré en el Barcelona Lace Festival. Y creo que caerá ese o caerá otra que tengo también de Das Monschaft. No sé, ya veré. Estos ya son proyectos a largo plazo, en realidad. Así que no sé. Y para acabar, tengo los dos últimos números, que son dos proyectos que no son chales. El penúltimo es un gorro, ¿vale? Que es el Sockhead Slouch, gracias, hat, de Kelly McClure, ¿vale? Este yo creo que se hace con, exacto, se hace con una sola madeja y hay diferentes tallas, es bastante boina y que te queda así como tirado para atrás. Yo creo que hay que saber llevarlo, pero bueno, eso es otra historia. Pero al tener tan poco, máximo gastas 379 metros, es decir, una madeja de 400 metros. Con el pedazo de cabolo que tengo, son 400 metros seguro. Con lo cual es un gorro de una sola madeja. Y se hace en fingering. No, no necesitas lana más gordita. Para Barcelona va estupendo esto. Yo siempre lo he dicho. ¿Tú sabes qué calor está haciendo estos días? Bueno, es que ahora viene la ola de calor, además. Esto va a ser ya una locura. Total, que uno es el ¿por qué me sale en alemán? Sockhead Slouch Hat de Kelly McClure. Y el último de la lista. No sé si os habéis fijado, pero en la lista no hay ningún West. ¿Vale? Uno de los objetivos que yo tenía para este 2020 era intentar tejer cosas que no solamente fueran de Stephen West. Este último es el único de West que tengo en la lista, en realidad. Pero no es un chal, es su suéter Painting Bricks, que ha sacado hace nada. Este tejen de K y se necesitan entre 1280 y 2440 metros. No sé qué metraje me pertocaría a mí, no he hecho los cálculos, pero en realidad es uno de los proyectos de jersey que posiblemente quiera hacerme para mí. Es decir, yo hará como 3 o 4 años que yo no hago ningún jersey, porque el último se lo regalé a Alex y necesité. Fue como un embarazo, fueron 9 meses de trabajo. Así que quedé bastante harto y no sé, no he vuelto a hacer ningún otro jersey. Así que hablé con Agustín, que él hizo el test y me dijo, yo te recomiendo muchísimo este jersey, está quedando súper chulo, se teje bastante rápido, la textura es súper chula, la combinación de colores también, la puedes hacer como te quieras, de la combinación de colores. Pero me entró el gusanillo y dije, pues lo pongo en la lista. Y aunque esté último porque. Está último. Perdón. Está último porque. Porque es un jersey. Si fuera otra cosa, como por ejemplo, yo ya sé que está el patrón en chal. Pero como el objetivo del año es tejer otras cosas que no sean solamente Stephen, pues. Tampoco he querido. Ya lo acabaré haciendo, seguramente. Pero de momento no está planificado. Pero bueno, nunca digas que no. Así que esto es
Esto es mi kewi, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 proyectos que además hay algunos otros que están dentro de la kewi, pero no están puestos. O sea, los tengo aquí, pero no están puestos allí. Así que yo creo que es una kewi no muy cortita, la verdad, porque esto para mí ya es un trabajón a nivel de año y medio mínimo de trabajo. De trabajo de tejer, quiero decir, o sea, te lo pasas bien, pero no dejas de darle caña a las agujas. Si... Estaría súper guay, estaría súper bien que pudierais comentar si vosotros utilizáis esta herramienta en los comentarios. Podéis dejar aquí un comentario si vosotros utilizáis esta lista, este tipo de lista, si tenéis muchos proyectos en ella. Y que cuál es vuestro número uno, cuál es vuestro siguiente proyecto puesto en la lista de los deseos. Eso también estaría súper guay para ver qué variación, qué variedad tenemos, por ejemplo, o para poder conocer nuevos patrones que algunos no conocemos. ¿Vale? Así que hasta aquí el kewi. Ahora os voy a hablar de el proyecto en curso acabado que tengo entre manos, que es la segunda versión que estoy haciendo del Snuggle is Real Cowl de Max De Niro. Hice una primera versión que se la regalé a mi novio, se la hice en DK, bastante gordita y que abriga un montón. Y yo dije que yo ese cuello lo querría también, pero lo querría en una versión un poco más fresca y más, más pequeña, ¿vale? Y el resultado, digo que está medio acabado porque me falta hacer el grafting, ¿vale? Y lo he intentado hacer hoy, pero como no tengo los materiales suficientes, pues no puedo hacerlo. La gracia de este cuello, que ahora veréis, es esta, ¿vale? Esta es la parte... Ahora, cullera. Esta es la parte exterior en la que usé un color principal, que es el amarillo. Después el dibujo, en la que hay dos hilos juntos. No sé si os dais cuenta. A ver. Sí. Se puede ver el marrón. Y se puede ver el rojo del mohair. Y luego para la parte interna tengo. Le he puesto este colorido tan chulo de Tanana, ¿vale? Ahora os voy a enseñar las fibras y os voy a decir más o menos lo que estoy gastando en total. Como podéis ver, no está acabado porque lo he empezado a poner hoy el grafting. Pero al no tener un segundo juego de agujas, es muy difícil. Y lo he intentado y lo he dado por imposible. Vale, colores. El color principal en este proyecto ha sido el amarillo. Vale, el color A es este. Esto es el color, se llama Pollen. Y es de la casa Hedgehog. Finalmente, me han sobrado 38 gramos, que en metros no he hecho el cálculo, no sé cuánto es, pero me ha sobrado un poquito, bastante, así que bien, está bien. Los dos colores de contraste principales son el rojo con el marrón. El rojo es un mohair y el marrón es... Por cierto, el rojo es un mohair, bueno, os enseño el mohair, que es este. Es este mohair, no se quiere... ahora se quiere enfocar. Es un mohair de Gretan de Fibers, de la calidad Gothic, y el color, no me acuerdo qué color era, no sé el número de este color. Pero saldrá en pantalla, eso sí, saldrá aquí. Aquí. ¿Vale? Cullera. Perfecto.
De este moher me han sobrado 20 gramos. Estos son 20 gramos. No está mal. Y el segundo color es el marrón. Del marrón utilicé una Ito Yan que era 72% lana, 28% papel. Y me ha sobrado nada. Gasté el cono entero. El cono eran unos 200, 200 y pico metros, si no recuerdo mal. No sé. No lo tengo apuntado y además no aparece en ningún lado, ¿eh?, del cono. Venían así. Y la tarjeta no la tengo aquí en Barcelona, así que no os puedo decir exactamente cuánto he gastado, pero he gastado un cono entero. El color recuerdo que se llama coffee, eso sí, café. Y del interior, que ya he cortado y tengo allí la lana para hacer el grafting, utilicé esta base de merino 100%, aquí, de Tanana. ¿Se enfoca? Ahora, de Tanana. El color se llama Fish Bowl y es. La característica tan chula es que es merino 100% y que es a una sola hebra, es en plan una mecha. ¿Vale? No se ve la torsión porque no sé cómo enseñarlo el tema de la torsión, pero se ve que es a una sola hebra. Lo chulo de este color, que tanto me gusta, es que es predominante el rosa y el blanco, pero es ultra mega colorido. Y el resultado del interior es espectacular. Algo que se vea bien. El interior me encanta. También está proyectado dentro del patrón que aquí dentro, esto tienes que hacer como una especie de vuelta y pliegue y dentro queda hueco. ¿Para qué? Pues para que tú puedas poner el cordel y poder cerrártelo. El cordel tiene que estar hecho en el tercer color de contraste, es decir, que tiene que ser hecho con este. Total, que yo creo que este proyecto, en una semana, ves aquí todo el hilacho, para poder hacer el grafting, me encanta hacer grafting, ¿sabes? Y Kitchen Stitch. Es. Yo creo que eso, lo que decía, que en estos próximos días ya podré acabarlo. El problema es que necesito un segundo par de agujas y tendré que acercarme a alguna tienda para poder cogerme alguna, porque a mi casa no voy a ir solo para eso. Teniendo en cuenta que estoy aquí, pues no voy a poder hacerlo. O esperarme a la semana que viene, que es otra historia. Y entonces ya acabarlo ya en casa. Pues en realidad esto es todo lo que he tejido desde que me estoy desconfinando. Y estoy yendo bastante lento. La parte del dibujo exterior hecho en lace. ¡Wow! Se me ha hecho un poco eterna. Se me ha hecho un poco eterna porque yo no había tejido nunca en lace. Siempre había tejido en fingering. Y ya sé que fingering es bastante. Es un grosor bastante finito. Pero aún así el lace ha sido una auténtica pasada, un auténtico reto. Un auténtico reto. No descarto hacer un proyecto solo a lace. Lo que pasa es que te lo miras ya de otra manera, en plan de. Calma. Va a ir con bastante calma el proyecto. Pero de momento te quiero acabar. El resultado de este cuello creo que va a ser súper chulo, más que el que he regalado, porque además, bueno, para mí, porque me lo estoy tejiendo para mí, ya sé cómo funciona el patrón. Sé de qué peca el patrón. Por ejemplo, yo creo que en el primero que hice lo hice demasiado gordo para mi gusto y para el gusto de Alex también, porque siempre me dice, no sé cuándo me lo voy a poner, porque bueno, igualmente ahora es imposible, ¿no? Pero hacer una doble capa de DK, aquello fue una un poco ida de olla, pero es lo que hay. Así que yo por eso decidí hacer los dos lace exteriores y el fingering interior y así más o menos es bastante más pequeñito y menos gordito. Así que yo también lo usaré y lo agradeceré bastante.
Así que hasta aquí los proyectos acabados en curso. Pues ahora os quería hablar de mi reto de tres palabras. Ya sabéis que yo estoy haciendo un chal half pi, chal, un medio pi, también un medio círculo perfecto, y su nombre es Inti Chal debido a la forma de solar que le quiero hacer, relacionándolo con el dios del sol de la cultura antigua que había en el Salar de Uyuni. El problema es que yo quería ir más rápido con el cuello que os he enseñado y he dejado totalmente hibernando el reto de tres palabras. Estoy viendo que muchos de los participantes y muchas de los participantes ya lo han acabado. Yo lo tengo casi todo escrito y me falta y tengo que lo tengo tengo las secciones 1 y 2, tiene tres secciones en realidad el chal. Tengo escritas la primera y la segunda, ¿vale? Pero tengo que deshacer la segunda. Perdón. Bueno, perdón. Hola. Tengo que deshacer lo que tengo tejido para volver a hacer la segunda parte, ya que he hecho una pequeña variación de lo que ya tenía. Y aún tengo que probar, escribir y tejer la tercera parte, que es únicamente el borde final. El borde final, lo único que os puedo decir es que lo he pensado de hacer en bríos, que ya lo sé, y lo quería hacer en forma de rombos, con unas líneas rectas en el interior, e intentarlo acabar siempre en zigzag, acabado en puntas, y así tendrá una sensación más solar todavía. El problema es que todavía no he empezado a hacer ninguna muestra del dibujo en sí, del borde. Porque yo primero quería hacer y acabar el cuello, el desnígale y se sube al caul, y en realidad hasta que no lo tenga hecho no quiero seguir con el reto de tres palabras. Pero me quedan en realidad me queda un día de... Un día, no, un rato de tejer el cuello. Y a partir de ahí ya podré deshacer, tejer las modificaciones que le he hecho a la segunda sección. Y entonces ya empezar a muestrear la tercera y última, que será el borde. En total me han salido, según los cálculos, un chal de unas 135 vueltas. Que creo que está bastante bien para hacer un medio pi. El problema es que lo cogí con muchas ganas y con mucho ímpetu, pero llegó el desconfinamiento y lo he ido dejando, lo he ido dejando, lo he ido dejando, y al final yo he llegado a la conclusión, de momento, en el momento en el que estoy ahora, llego a la conclusión de que hay dos, de que hay muchos tipos de personas, ¿no? Pero yo soy un tejedor que me gusta tejer, pero no diseñar, no mucho. Me lo paso mejor tejiendo y modificando y el patrón que ya está hecho antes que... O sea, es otro tipo de inteligencia múltiple. En el colegio trabajamos siempre con... Ahora está muy de moda el tema de las inteligencias múltiples y yo lo veo muy reflejado en el tejer, por ejemplo. Una cosa es saber tejer y otra cosa es saber diseñar en el tejido. Es otro tipo de saber hacer. Eso no me implica el hecho de que diga que no voy a diseñar más adelante alguna otra cosa. A lo mejor quiero sacar un diseño al año, eso no... Yo no diré que no. Pero de momento el único problema que estoy teniendo es que lo he ido dejando y ahora me veo que no tengo tiempo para poder continuarlo. Bueno, para poder acabarlo a tiempo, porque yo en realidad me voy, si el COVID me deja, me iré unas 2 semanas y media fuera en agosto. Con lo cual tengo que tener acabado todo el diseño escrito
antes de irme, que eso será el 10 de agosto. En fin, no sé. No sé si me va a dar tiempo a mí a poder acabar el reto de G3 palabras a día de 5 de septiembre, porque además el día 1 empiezo a trabajar, me tendré que poner las pilas, no estar en casa, no sé cómo lo voy a hacer, sinceramente. Porque además me voy de vacaciones y no voy a poder llevar las agujas, porque me voy de unas vacaciones muy especiales y no voy a poder llevarlas. Lo veo bastante crudo, así que si no lo saco el 5 de septiembre y lo saco más adelante, me tendrán que perdonar Antonio y Miguel y Marta, pero no sé si voy a poder sacarlo el 5 de septiembre. Depende de si me da tiempo a acabar durante estos días, pero lo veo bastante justo. Pero a acabarlo acabaré. Todo lo que he empezado, pues hay que acabar. Eso está más claro que el agua. Pero mi reto de G3 palabras está un poco con pinzas todavía. Bastante con pinzas lo veo, pero bueno, eso es otra idea. En fin, ya veremos. De momento, los pocos que he visto he visto muy poquitos de proyectos de reto de G3 palabras acabados. Pero sí que, por ejemplo, he hablado mucho con Antonio y su cuello, todo color inchi, y la verdad es que me ha gustado muchísimo, no, no tengo nada, no, súper bien. También he visto el de Ceci, que me parece que es un, si no recuerdo mal, es un jersey a crochet bastante chulo, así que súper guay también. Y hay muchos anexionados al proyecto, así que tendré que mirármelo más con más calma y más detenimiento cuando haga la presentación del Chality. Así que de momento, lo único que os puedo enseñar en realidad es tal cual estaba. Que esto ya lo habríais visto, me parece, en la última. Esto era así. Así. No, ni me acuerdo. Pero la idea es que tenga estas formas así en triángulo, pero en realidad esta parte de aquí me parece que es la que cambié, porque en realidad acabé de tejer esta parte y dije, no se ve nada el dibujo, además me está llegando la zona de cambio de aumentos para hacer el pi. Y no lo veía claro, así que reescribí el patrón y lo estoy haciendo bastante escrito y luego ya intentar tejerlo porque a mí el try and error me está yendo fatal. Eso de, ay, se me ha ocurrido esto, voy a probarlo, ahora lo escribo, ahora veo que no funciona, ahora lo vuelvo a borrar, lo vuelvo a probar, funciona, no funciona. No, no puedo funcionar así. Son muchas vueltas para acabar haciendo lo mismo. Con lo cual, todo tiene que ir escrito, mi sistema es... Yo escribo y una vez está escrito, tiro hacia adelante. Que no funciona, modifico directamente el patrón. Y sí, obviamente, de momento lo único que estoy haciendo es punto bob y punto derecho. No estoy haciendo nada más. Y el punto brioche, obviamente. Pero si tuviera más complicación a nivel de punto, entonces sí que yo creo que sería escribir, probar, escribir, probar, escribir, probar. Pero en este patrón no me estoy complicando la vida. Además que yo no sé diseñar en ese sentido. O sea, me estoy dando cuenta de que yo sé tejer y sé seguir muy bien un patrón y me encanta y disfruto el triple tejiendo que pensando y escribiendo. O sea, prefiero dedicar millones de veces 3 horas a tejer antes que 3 horas a pensar, diseñar y que luego no quede como tú tenías pensado. El problema que me estoy encontrando es ese, que yo tengo una cosa en mente y luego no sé plasmarla. Y entonces es como... Me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo, sinceramente. Pero no es así, yo ya sé que no es así, pero la sensación de improductividad está siendo... Está siendo un poco chof en ese sentido. Por eso el reto TG3 palabras, mi reto TG3 palabras está un poco abandonado. Pero quiero darle un poco de caña y al menos acabarlo. No sé si será el mejor reto TG3 palabras, obviamente, tampoco es la intención, pero al menos sí acabarlo, eso sí. Así que hasta aquí mi reto TG3 palabras y espero que en el próximo episodio os lo pueda presentar ya definitivamente acabado. Pero no prometo absolutamente nada.
Lo siento. Y antes de acabar, cambio de escenario y comentaros quién nos ha acompañado durante este episodio. He querido hacerlo un poco más veraniego y la verdad es que es un compositor del que yo tampoco... No es que no conozca, pero sí que no he profundizado tanto como con otros, por ejemplo. Y es Rossini. Rossini yo encuentro que es para aquellos días en que todo es maravilla y es feliz y todas las arias, toda la música que hace este, bueno, que hizo este hombre, yo la encuentro realmente deliciosa, pero, y nunca mejor dicho, porque era un gran fan de la cocina. En realidad se dice que los canelones los inventó Rossini. Le encantaba comer y fue tan rico en su vida, en vida, ¿eh? No post haber muerto, sino durante el final de su vida ya era tan rico que lo que hacía era componer alguna ópera de vez en cuando, o mejor dicho, las abría el cajón, decía esta aria, esta otra, este recitativo, esta obertura y este final. Ya tengo una ópera. Y así, un poco el savoir-faire de Rossini decían que era este al final. O sea, componía tan rápido y tenía tantas cosas ya escondidas bajo la manga que decía, ¿que quieres una obertura? Pues aquí tienes una. ¿Que quieres un aria? Pues aquí tienes otra. Y así las hacía óperas como churros. Y entonces lo que hacía, lo que le gustaba muchísimo era la cocina. Pero él, claro, él no tocaba el fogón. Él lo que hacía era zampar y comer. Y total, volviendo a la música. hoy os he traído la obertura de una de sus óperas, que no es una de las más famosas. Óperas tiene muchísimas, en realidad tiene, la más famosa es El Barbero de Sevilla, después tiene L'Italien en Algeri, después tiene Un Turco en Italia, o sea, ¿qué más tiene? Semiramide, tiene Cenerentola. La Cenerentola es la primera ópera que yo vi en escena, en directo, en el liceo, y súper guay. Total, que toda la música de Rossini, o todas las óperas de Rossini, tienen una... como unas características que ya escuchas y dices, vale, esto es Rossini. Lo primero es que es súper animada, normalmente. Aunque tenga un intríngulis o tenga una característica menor, a nivel de composición que esté hecha en una tonalidad menor, las melodías de los violines son muy características y las líneas de los vientos madera también suelen ser muy características. Y el ejemplo, los grandes ejemplos en los que, por lo que digo yo esto, son las oberturas. Las oberturas de las óperas de Rossini son las cosas más famosas, por así decirlo, de lo que pueden salir de lo que al fin y al cabo la historia ha sacado de sus óperas. Y en este episodio os he traído la obertura de la ópera que se dice La Gazza Ladra, que es la gazza es el pájaro que se llama... ¡Ale! Me sale en catalán, no me sale en castellano. Oye, este episodio es de lapsus, de palabras, de lapsus, de nombres y demás. No me va a salir. Total, que es como un tipo de pájaro que se ve en las ciudades porque es una urraca. Una urraca, exacto. ¿Una urraca? Yo diría que sí. Es de color blanco y es de color negro. Después lo miro. Si no es verdad, os pondré un titulito por aquí, pero yo creo que sí que estoy en lo cierto. Es la urraca ladrona, por así decirlo, ¿vale? Y no sé bien exactamente de qué va el argumento. No, yo no he visto la ópera, pero sí que he escuchado mucho la obertura porque me gusta muchísimo. Lo que sí que sé es que, así a grosso modo, el argumento normalmente son siempre triángulos amorosos en que una pareja de enamorados quiere estar junto, pero hay un comandatore o hay un dottore o hay algo por el estilo
que hace como de tutor de la chica y les impide a los enamorados poder estar juntos. Esto es muy típico de los argumentos de Rossini, porque se basan en las comedias de la comedia del arte, que en realidad era eso, un triángulo amoroso y encima, pues, personajes que hacían que la trama tuviera más sentido, un sentido cómico, mayor sentido cómico. Esta ópera en realidad es seria o semiseria, por lo que he estado leyendo, pero con Rossini, siempre que vas a ver un Rossini, siempre acabas riéndote porque todo es cómico. Todo es cómico. Su composición es cómica, sus líneas melódicas son cómicas, su ritmo es cómico, su historia siempre tiene alguna escena cómica. Y es más, lo que decía, si el teatro o el personaje que está interpretando cierto cantante tiene un rol muy, muy, muy cómico, normalmente hasta se modifican las bromas escritas en el libreto por tal de actualizarlas y hacerlas en el idioma, bueno, el idioma no, en la actualidad. No sé si normalmente en el idioma del teatro de la ópera, pero sí que suelen intentarse actualizar. Pero esto es más complicado, porque ya dependes de un libreto, dependes de la gracia de quien te lo escribe, etc., etc. Así que es más complejo. Pero yo os propongo que os escuchéis esta obertura. Os dejo el link de una orquesta que he encontrado que me ha parecido estupenda. La obertura está súper bien, me parece que dura unos 9 minutillos o así, y todo te pone bastante en situación. Rossini además era un gran conocedor de lo que pasaba dentro de los teatros de la ópera. Ya sabéis que, o si no lo sabéis, se explica en un segundo. Y es que antiguamente en la ópera no se sentaba uno y voy a la ópera y me siento y veo todo lo que está pasando encima del escenario. No. Allí se hacía de todo, menos escuchar la ópera. Sí que se escuchaba, pero tenías que estar bien atento. La gente entraba y salía del anfiteatro y de platea y de butacas, todo lo que se quisiera. Era de entrada libre, siempre mientras la ópera transcurría. Había casino dentro de la ópera, no dentro del teatro, sino dentro del edificio de la ópera. Bar, todo. La platea estaba vacía, no había butacas para poder sentarse, con lo cual era una ida y venida constante dentro de la platea y allí se hablaba, se gritaba, se chillaba, se reía, todo se podía hacer en la ópera. Y entonces Rossini lo que hacía para dar toques de atención, ya que no ibas a estar tú allí dando la vara en plan de que toca ahora, no sé qué, no. Lo hacía de una manera muy inteligente y era dar señales acústicas conforme la gente sabía que algo importante se acercaba para escuchar. Y normalmente incluía toques de trompeta o toques de tambor o la orquesta incluso hacía grandes cadencias o grandes finales para que todo el mundo supiera que, hey, esto está acabando y ahora va a empezar algo importante, como por ejemplo un aria, normalmente. Normalmente es un aria o un dúo o argumentalmente cuando llega ya casi el final y entonces todo se resuelve, que normalmente se resuelve positivamente. En Rossini todo el mundo es feliz y come perdiz. Así que os dejo la Gatza Ladra, la obertura de la Gatza Ladra. Si tenéis ganas de investigar, también os recomiendo mucho la obertura. Podéis poner en YouTube, podéis poner oberturas de Rossini y saldrán todas. A mí me gusta también mucho, obviamente, la del Barbero de Sevilla. Eso ya me la dejo para otro episodio en el que pueda comentar la ópera entera. Así que desde mi casa ahora sí, estoy en mi casa, he tenido que hacer
Este pequeño trozo lo he tenido que grabar otro día por falta de internet y falta de tiempo. Un poco de logística y culpa mía, pero no pasa nada. Así que, pues eso, espero que os haya gustado mucho el episodio de verano. Hasta septiembre no creo que grabe nada, lo más seguro. Intentaré darle caña al reto TG tres palabras, aunque ya sabéis que no prometo gran cosa, pero algo se hará. Y os espero en el próximo episodio. Si os ha gustado, podéis dejar algún comentario por aquí abajo, ¿vale? Hasta luego.